Así como de, miren, estoy maquillando de esta manera, pero la verdad es que pues nunca me da tiempo. Y ahorita nos acaban de decir que tenemos media hora más para arreglarnos, entonces bueno, ya casi termino. Como les está diciendo de cosas así como a mí me gusta el maquillaje, esta línea, Karina me enseñó que, bueno, dependiendo de gustos, pero para que no pase como de moda, como que desvanecerla, que no se marque la línea negra. Y vean, yo me pongo una cintita, no siempre, porque imagínense todos los días estarte poniendo una cinta y estártela jalando, pues la piel se arruga y no queremos arrugas, hermana. Pero hoy sí me puse, porque es un día especial, entonces me puse una cintita, entonces ya empiezo a hacer como la sombra, primero la naranja, luego le puse aquí como rojito, vean, quedó bien linda. Y ahorita con la pestaña se va a ver más linda. Y luego ya el negro, como la línea, y luego ya se va desvaneciendo con café también en Mexicana Universal. Ya en como Reina Nacional, Gil Méndez, él nos enseñó también un montón de cosas. Él me enseñó a hacer la negra, luego ponerle ca sombra café para hacer este efecto así súper cute. Y bueno, él también me enseñó un montón de cosas de cabello, porque no cualquier persona sabe peinar cabello corto, yo sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hoy es la gala de la belleza, para los que me están preguntando. ¿Habrá preliminar este año? Pues no como tal. Oigan, güey, yo voy a seguir maquillándome porque luego se me va a hacer tarde. No va a haber como preliminar como tal, pero va a ser la entrevista con jurados. Y ahí mismo vamos a modelar, vamos a hacer una pasarela en traje de baño, vamos a hacer una pasarela en vestido de noche, me parece. Eso es lo que sé, pero bueno, no nos han dado instrucciones precisas. Y ahí mismo, que ese es el día más importante, porque obviamente, como toda organización, ellos le dan mucho peso a la entrevista con jurados, porque es donde tienen la oportunidad de conocer a la reina, a la persona, cómo es, qué es lo que tiene que decir al mundo, qué es lo que tiene que ofrecer. Y es súper importante ese momento. Entonces la entrevista con jurados es el viernes, como ven. Pero bueno, hoy se van a entregar algunos premios de patrocinadores. Es en inglés la entrevista. No, sir. It's in Spanish. Why would it be in English? Obviamente es en español. El Reino Hispanoamericano. Entonces aquí se habla español. Pero bueno. Y miren. Me voy a poner estas pestañitas que traía en la tarde, porque nada más me las había puesto en la mañana. Que traía en la tarde, que traía en la mañana. Y estas las compré en un mercadito de Ciudad de México. Digo, no un mercadito, ¿cómo se llama? Alhóndiga, que es como un pasillo de la belleza que le llaman. Le voy a quitar el pegamento. Que es el pasillo de la belleza, una cosa así, que ahí puedes encontrar un montón de cosas. Bueno, pues me fui con mis amigas y encontramos muchas cosas. Y son estas pestañitas. Ven. Me costaban como 30 pesos cada una, 35. Me compré varias. A mí me gustan las pestañas de las que van de chicas a grandes, para que se me vea como que el ojo muy gatúbelo. Y ya con el efecto aparte, sí da. Oigan. ¿Cómo me maquillo los labios? Me pinto los labios. Porque no vamos a tener tiempo de cambiar maquillaje entre premio y pasarela y pasarela. Entonces, como que quiero escoger un color que le vaya a todo. Tenemos un outfit negro, uno blanco. ¿Cómo ven? ¿De qué color me los pinto? ¡Viva México! ¿Tu vestido será el de Flaming Hot? Sí, como supiste. Obviamente tiene que ser el de Flaming Hot. Ya ven, ya dije cuál va a ser mi vestido a la final. Sí, en la calle Alhóndiga, ándale. ¿Cómo lo haces para tener esa seguridad? Me encanta esta pregunta. Grábate esto. La seguridad se construye. Nadie nace seguro, nadie nace con el autoestima hasta el tope. Es un camino largo de batallas, de luchar, de disciplina. La disciplina construye muchísimo la autoestima, no tienen idea. ¿Por qué? Porque
te vas poniendo retos, te vas demostrando que puedes hacerlo, y eso, el hacer eso, el cumplirte lo que te propones a ti mismo, te da muchísima seguridad. Y no sé, como que siempre pensamos en autoestima y en seguridad solamente en cuestiones físicas, ¿no? Ay, cómo me siento, cómo me veo. Pero creo que la seguridad y la autoestima van mucho más allá que lo físico, sino tus propias cualidades, lo que eres, qué tienes que dar al mundo, cuando realmente estás siendo útil para los demás, cuando de verdad estás dejando, impactando, güey, ya créeme que te importa mucho menos cómo te ves. Hay personas increíbles que han cambiado el mundo. Tienes un propósito cuando lo persigues, créeme que lo físico sale sobrando, es obsoleto. Pero bueno, lean el libro de Malala, es buenísimo. Ella es una pakistaní que, bueno, tiene una historia inspiradora. Como que obviamente es famosa, todos la conocen, pero cuando te metes a su historia es increíble. Pero bueno, ya nos pusimos muy profundos. Miren, ¿cómo le pongo las...? Les voy a enseñar, me voy a hacer beauty blogger. No, no se crean, saben que no me gusta demasiado, pero pues uno que otro truquito. ¿A quién no le gusta verse linda? A ver, hermoso mensaje mexicano de fuego. Queremos dos Andreas coronadas. Ay, imagínense, la mesa y la basarte. Bueno, mientras se seca, yo las dejo siempre un ratito aquí las pestañas para que se sequen. Un poquito el pegamento, porque tienes que ponértelas. Para las que no saben poner pestañas, porque mucha gente me dice, amigas, enséñame. Bueno, para las que no se saben poner pestañas, las tienes que dejar y el pegamento ya tiene que estar casi seco, chicloso, para que pegue mejor. Y bueno, el rubor, ya me hice el contour con sombra. Y el rubor me lo pongo aquí y bajas, aquí y bajas, aquí y bajas. ¿Ven? Qué bello. When did he break his promise? Podrán jamás. ¿Cuándo es la final? El sábado. Oigan, miren mis papás. Estoy muy emocionada porque de aquí no les había contado, porque pues ni al caso, ¿no? Ahorita la prioridad es Reina Hispanoamericana. Pero vienen mis papás porque vamos a ir, aquí también puedes hacer un poco de contour, vamos a ir a Machu Picchu como familia. Nunca hemos tenido un viaje familiar en toda la vida, así como un viaje grande, porque no había las posibilidades, pero gracias a Dios pues ya todos trabajan y cada quien se puede pagar su viaje, y vamos a ir a Machu Picchu. Entonces mis papás llegan el viernes en la noche y mis hermanos, como tienen que trabajar, van a llegar directo a Perú el miércoles. Miren, así para vernos flacas, hermana. Me llegó un mensaje de Tony Berber. Dice que los labios color nude. ¿Ustedes qué piensan? Ay, es que a mí me gusta mucho el color. Mucha gente me quiere ver de nude, pero mira. Sí, vamos a hacerle caso a Tony. ¿Quién podrá ser tu rival a vencer? Pues realmente muchas. Yo tengo mis favoritas. Y yo voy a estar tranquila que la corona se quede con una niña que lo merezca. Sea yo, sea quien sea. Y yo sé que ahora, con redes sociales y con una concentración de tantos días... Oigan, ya me toca apurar. Con una concentración de tantos días, sale lo mejor y lo peor de cada persona. O sea, alcanzas a ver la esencia de la persona. Eso es lo bueno de las concentraciones. Entonces, también se siente. O sea, hay gente que de volada, hay gente que de volada deja saber quién es. Y yo creo que 2 semanas es suficiente para saber si alguien lo merece, ¿no? Entonces, hay muchas niñas muy hermosas. Pero bueno, más que la belleza, ya saben, se me va a secar las pestañas. Más que la belleza, se trata de quién tiene un mensaje que dar, ¿no? ¿Quién puede usar esta plataforma para impactar a más personas, a más mujeres? Oigan, por andar platicando, se me fue. Chica, ya eres top. Gracias. Somos top. Andrea, ¿cuándo se van a Cancún? ¿Con toda?
Que, mira, quiero armar un viaje con las hispanoamericanas, porque de verdad nos estamos llevando súper bien. O sea, estas morras me caen súper bien. ¿A qué hora es el show? A las 7:30, creo. Estando el peruano, es como jurado, es obvio que no va a ganar. Ay, no, 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 a ver, aquí las cosas son legales. ¿Qué crees que tengan diferentes los concursos actuales a los de antes? Pues no me tocó los de antes, pero muy probablemente una mujer como yo, con este estilo de pelo, con este cuerpito, probablemente no hubiera tenido oportunidad. Pero aquí estoy. A ver, miren. Ay, no me van a alcanzar a ver. ¿Quieren ver? Se ve mucho mugrero, pero no es tanto. No es tanto. Miren, así me pongo la pestañita. La clave es seguridad. Donde la pegas es... Y luego, ah, yo siempre me la pongo con pinzas, siempre. Con la mano nunca he podido y no, no me importa poder. La pestaña, a mí me enseñaron que se pone en la mera línea de tus pestañas. O sea, no te atrevas a que se vea pestaña, piel, pestaña. No, no, no. Y después ya las puedes juntar un poquito con rímel. ¿Ven? Qué bonitas. Y como es, hoy es, hay que dar show, pues pestaña grande, chica, pestaña grande. A ver. ¿Quién? Como que se, ajá, la mía tampoco está funcionando. Llegó mi roomie. Estoy en un live, chiquita. Para que no vayas a entrar al baño. Sin ropa. Ah, sí, 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 te dejo, claro. Ah. Bueno, me avisas cuando, porque me estoy maquillando. ¿Cómo ven? Miren qué bello se ve. Ah, para esto yo corté las pestañas porque... Yo corté las pestañas porque me quedan grandes, mis ojitos no son tan enormes. Y luego se puede ver el ojo caído. Chicas, sí, yo he aprendido un otro truquito. Nos caemos. Menso. ¡Ay, tonta! Entonces espero un ratito. Mientras, me voy a poner iluminador. Ya casi termino y me falta el cabello. A ver, el iluminador lo pondremos. Oigan, yo me compré un iluminador. No soportamos hoy. ¿Quién hizo tu vestido para la final? Víctor y Jessy. Son unos diseñadores de Campeche que pues me encantan. Y aparte mucha de mi ropa. Yo traigo ropa de Lurem, que es una tienda que ha apoyado mucho Mexicano Universal y tienen cosas padrísimas. Tengo pues mucha ropa de salud, mucha ropa de Victor y Jessy, que ha estado top. ¿A poco no? Yo soy fan, fan, fan de lo que me he puesto. ¿Qué dice? Andrea Basarte, México. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé, no sé. Bueno, yo no soy tan fan del iluminador porque se me hace muy falso. Pero como hoy va a ser para tele, pues sí. Harto, hija. Harto, chica. Trata de difuminarte el... Es que se ve también mucho... Tranquilos, tranquilos. No, no se va a ver así. O sea, confíen en mí. Yo conozco mi cara y ni de chiste voy a dejar. O sea, nunca me han visto que se me marque de más nada, ¿verdad? 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 Miren, cómo me pongo en los labios así, se ve bien cute. Y la nariz. When did he break his promise? Así que, ¿te gustaría ir a Miss Universo? ¿A quién no le gustaría a Miss Universo? Pero yo no puedo de chiquito, tengo 29 años. Y ya fui a Mexicana Universal y a mí me dieron esta corona, por eso estoy aquí, ¿ok? Entonces, pues no. Mis universos se cancela. La nueva reina hispanoamericana. Tú ya estás iluminada, hermana. Hermana, es que uno tiene que brillar con luz propia. Ahora, la ceja. Yo no soy experta en ceja porque, como pueden ver, yo tengo harto pelo en ceja. Entonces, yo solo me relleno. Ya me sé dónde tengo mis huequitos, que son aquí.
y acá, la línea de acá. Y ya, chica, yo no me le hago nada a la ceja porque mira, harto pelo. Diosito me quiere mucho y me dio mucha ceja. Entonces, pues no, solamente me relleno ahí un poquito. Acá también. Me hago el piquito largo porque se ve cute. Y luego lo difumino como que con esta misma. Y luego me pongo spray o pegamento para pestañas. Ay, pero miren lo que pasa con el pegamento. ¡Mana! Argentina, Victoria Carante está aquí conectada. Nos hubiéramos arreglado juntas, chica. ¿Ven? Qué bella. Ahí voy. Y ya. Esas cejas no las toques. Sí, la verdad es que no le tengo que hacer nada a las cejas. Pero bueno, acuérdense que como es tele, sí hay que meterle. Pero en la vida diaria no les hago absolutamente nada. Oigan, y les quiero decir que se ve como que muy intenso las cosas, pero pues la luz. Les prometo que no va a quedar así en cámara. Tranquilos, confíen. Ay, chica, ¿qué estoy haciendo? Me están poniendo nerviosa la máscara. Y luego, declaramos corona para ti. Andrea, ¿te acuerdas de lo que te dijo Yomari Goizo? ¿De qué? ¿De cuándo? ¿Qué de todo lo que me dijo? Miren. Le doy para arriba. Para... ¿Ve cómo el ojo se abre cuando la ceja está peinadita para arriba? ¿Ven? Promise. Deberíamos de poner música. Pero según yo en live se corta. Aparte no puedo, ahí está. Y luego como que los pelitos no queremos que sean despeinados. Súper qué nervios. Nosotros aquí tú súper segura. ¿Saben qué? ¿Cuál es uno de mis trucos? Si me pongo nerviosa, le digo a la... Le digo a mi cerebro. Ay, voy a prender la planchita. Chica. Le digo a mi cerebro que es emoción. No es... Ay, no, no. No es nervio, es emoción. Eso es un súper truco, ¿eh? Se los regalo. O sea, científicamente funciona. Si tú le dices a tu cerebro que es emoción en vez de nervio o ansiedad, el cerebro lo toma y lo transforma como que en adrenalina. Oigan, aquí como tenemos ojo chiquito, pues no escatimar con lo que va abajo. Rojito, se ve cute, ¿no? Ahí está. Y yo creo que me voy a poner un poquito de naranja para que brille. Sí, se me metió. A ver, espérenme. Ahí voy, es Nikki. ¡Ay, chica! Estoy en live, miren. Les presento a Uruguay. Es que vino por unas pestañitas. A ver. ¿Estas son? Sí. Tengo estas, que tengo estas. Bueno, no sé cuál. Estas están más sencillas. O sea, yo digo que te pongas estas, sí, para que se note. Y cortarle las esquinitas, sí, para que no piquen. Ajá, y para que también. Pero tú tienes un ojo bien grande. Sí, tiene un ojo bien grande. No, no. Yo sí, chica. Agarra, llévate las dos. Y mira, okay. Se hacen así para que no les vayas a hacer nada. Para abajo. ¡Cute! Ok.
¿Qué haríamos sin las artes? Oigan, pues mira, les voy a llevar unas pestañitas lindas. Y bueno, quitarles ese también. Sí, obvio. 6:30, ¿no? Sí, 6:30. A ver. Ten. Y déjame, corto esto para que te la lleves con esto. Dale, baby. Mara, ¿tú tienes mis tijeras? Acá está. Listo. Si sí te alcanzo con estas, ¿no? Sí, si sí. No me pides más. No, gracias. Bye, bebé. Mira, le dimos pestañitos a la Nikki. A la Nikki Minaj. Ahora. $50, bebé. Chica, no la pierdas. Ah, bueno, aquí en la orillita. Me delineo con delineador negro. Es para lo único que uso el delineador negro. Para que se vea como que la continuación de la pestaña. No me hablen. No puedo respirar. ¿Ven? Ahora sí, rímel, arriba y abajo. Tengo con este rímel, con esta marca de rímel. ¿Cómo les explico que desde que estaba en la universidad? Ay, no. Desde que estaba en la universidad. Como en segundo o tercer semestre. Y este rímel es de una marca que se llama Kejel Habibe, de Corporativo Maravilla, que es de Ciudad de México. Que es como árabe, pero no es árabe, o sea, es una marca mexicana, pero... ¡Ay, chica, mira lo que me pasó! Y es súper bueno. A todas las personas que les he recomendado el rímel, no, hombre, ya la regué. A todas las personas que les he recomendado el rímel, les gusta un montón. Menos a mi hermana, es la única que no le gusta este rímel. Ay, no, ya la regué horrible. A ver, pero tranquilos, todavía tenemos 20 minutos. A ver, ahí disculpen si no les hablo, pero estoy muy concentrada. Nunca me ando equivocando. Nunca me ando equivocando, pero me pone nerviosa. Déjalo. Sí, ¿tú crees? Con cepillo de ceja. Me están dando unos buenos consejos por aquí. Bueno, pues ya lo arreglé, tranquilos. Oigan, a ver, nunca uso el Prosa, pero lo tengo porque me lo regaló una amiga. Nunca lo uso porque siento que está muy pesado, se me caen las pestañas, pero ahí lo voy a usar porque el cepillo es más cortito y no me va a manchar. Exactamente. Les di un secreto. No tengo en una parte, como medio centímetro, no tengo pestañas de este lado. Porque se me salió una cicatriz de varicela. Y ya no me crecieron pestañas. Desde siempre lo he tenido, desde que tengo memoria. Digo, me dio varicela como a los 6 años, una cosa así. Chica, me quedó increíble. Chica, qué talento, no creo que soporten. ¿Tampoco no me quedó bruto? ¿Qué? ¿Qué están diciendo?
Y viste hojas de impacto, pero con una buena luz se va a ver mejor. Bueno, a ver, planchar el pelo. Creo que no tengo mucho que hacer con el pelo, pero sí. Chica, se pueden sacar peinados varios. Peinados varios. Oigan, y luego yo no sabía que aquí en Bolivia los voltios de las conexiones son mayores. Y ojalá, o sea, se supone que debí haber traído un adaptador que no traje, porque yo dije, ay, ¿qué? Entonces ojalá que no explotemos aquí con esta plancha. Ay, chica, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Ya te salió una? Avísame. Ya cuando termine. Vamos a hacer harto relieve en esta cabellera. Te faltó rimen, así no se escribe, amigo o amiga, no sé qué seas, como que rimen. Espero que te hayas equivocado, que no le digas así, chico. Quiero como que despeinármelo. ¿Viste? Soy cute. ¿Por qué tu compañera no se está arreglando? Ya está arreglada. Ya está arreglada y está arreglando sus cosas porque tenemos varios cambios. Entonces lo tenemos que llevar todo ya listo en una maleta. Entonces ella ya está arreglada. Solo se va a bañar de que, supongo que del cuerpo y ya. Pero ya, todos los tenemos que arreglar. Vean. ¡Ay, qué hermosa mujer! Me encanta. A mí no me gusta, a mí me encanta ese maquillaje para show. Ah, porque me están criticando. Tranquilos, vamos por la actual. ¿Ustedes no tienen equipo que las arreglen así con Miss Universo? Sí. Solamente que hoy sí nos dieron la opción de arreglarnos nosotras. Ay, ¿dónde está mi polvo, chica? De arreglarnos nosotras o de que nos arreglaran ellos. Y yo escogí arreglarme yo. Solo por hoy. Es que también somos muchas y hemos tenido muchas cosas que hacer. Muchísimos compromisos. Oiga, bueno, ahora tengo que sellar el maquillaje porque no queremos brillar ni tantito. ¿Me van a transmitir? Sí. Oigan, ¿por qué me andan mandando requests para el video, para el live? Obviamente no voy a hablar ahorita nada con nadie. Por favor. Saludos arriba México. Queremos la mirada, queremos una mirada. Ay, ya saben que a mí me gusta. Mira, chica. Harto mirada. Harto ojo. Ok, ya está selladito, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza qué? Como que me voy. Invítalos a que sigan votando por ti. Claro, bueno, ahorita ya las votaciones cerraron, ¿eh? Ya son para el top de Miss Fotogenia. Oigan, bueno, vamos a salirnos para que Caribel se pueda bañar y ahorita seguimos. Que mi sueño se haga realidad, chica. ¿Qué soñaste? Dímelo todo. Pues ya estoy. ¿Cómo ven? Harto spray. Productos de Salerm. Me encantó este spray que me mandaron. Chica. Hoy no se nos puede mover ni un pelo. ¿Cómo ven? You like it? Bueno, salgámonos. Divina. Ok. Tony dice que nos hagamos los labios. No, pero no lo sé, chica. No sé.
porque tengo, ya estuve de nude. No, oigan, a ver, ¿saben qué? Me los voy a hacer naranjas, pero no tan fuerte, o sea, como una naranja. Mana, ya. Ya métete para que avances el tiempo. ¿Cómo ven este color? Este color es mi favorito de todos, pero I'm not sure. Ah, para el traje de baño al final me voy a poner este. Me lo regaló Vicky, una maquillista de Ciudad de México. Chica, listo. Rojo, no. Será. No, porque es que llevo muchas cosas y ya he tenido... No, me voy a poner este naranjita, que le quede con todo. Y luego me pongo un gloss. ¿Cómo ven? Sí, es como un nudecito. Amo tu acento, Rigia. Ese está bien, ok. Rica, sabrosa, deliciosa. ¿Cómo ven? Oigan, qué light tan silencioso, pero... Me estoy concentrando. Es que luego yo tengo los picos estos en los labios, perfections. Ay, los amo. México, mi amor. Empieza a 7:30. Ay, oh my God, yo ando bien. Oigan, ya me voy. Ok, ya me voy, chicos, porque me tengo que cambiar y tengo que estar arriba en 10. No, se van a morir con mi vestido. Se van a morir con mi vestido negro. Das una pista para el vestidazo para la gran final. Ya les dije que va a ser el Flaming Hot. Ya me preguntaron y les dije que sí. Bueno, adiós, besos. ¡Muah!